Honduras, municipio de Puerto Cortés, centro de monitoreo, seguridad y emergencias en la política municipal de prevención de la violencia. Puerto Cortés es la ciudad más al norte del departamento de Cortés, Honduras, con una extensión territorial de 391.2 kilómetros cuadrados y cuenta con una población aproximada de 200.000 habitantes. La migración de mano de obra de otras regiones del país es atraída por la presencia de la industria manufacturera, provocando que los hechos de violencia vayan en aumento, encendiendo la alarma a las autoridades municipales para tomar cartas en el asunto. Iniciamos pues un diálogo con toda la sociedad civil. Era necesario de que nosotros como ciudadanos involucráramos en este tema, aportando fondos para poder exigir mayores resultados, porque siempre estábamos exigiendo una mayor seguridad sin dar un aporte como corresponde. La conformación del Comité de Prevención de la Violencia de Puerto Cortés es factor clave para implementar la política municipal para la prevención de la violencia, en donde se aborda la problemática de una forma integral para todo el municipio. A partir de la consulta ciudadana, a través de cabildos abiertos y diálogo con los distintos sectores del municipio, el gobierno municipal tomó la decisión de apoyarse en la tecnología de punta para enfrentar la ola delincuencial. Así, se buscó el apoyo de un experto en el tema de la seguridad y la prevención. El proyecto de Ciudad Segura consiste en dos líneas estratégicas. Una es atacar los efectos de la delincuencia y la otra línea estratégica que es atacar las causas de la delincuencia. Tomamos la decisión de enfatizar en esa línea estratégica y para poder atacar esos efectos es que tenemos el call center. Nos valemos de una herramienta que es la tecnología de punta para poder apoyar a la policía y a los otros operadores de justicia a fin de que ellos hagan mejor su trabajo. Muchos de las municipalidades con las que hemos estado hablando creen que la tecnología le va a resolver el problema. Y la tecnología simple y sencillamente es una herramienta que se pone en manos de los usuarios y si le damos un buen un buen uso, obtendremos buenos resultados, como ya lo hemos observado acá en Puerto Cortés. A sus órdenes. La Comisión Comunitaria de Seguridad Ciudadana, con el fin de atender y dar respuesta inmediata en caso de emergencias y denuncias, ha habilitado el número único 100. En la experiencia de prevención de la violencia de Puerto Cortés, un elemento importante y digno de ser estudiado es el establecimiento de la tasa de seguridad. Hicimos un cabildo abierto, que es un instrumento que nos facilita la ley de municipalidades para poderle dar legalidad a cualquier tipo de iniciativa local, y se pudo concertar la creación de la tasa de seguridad ciudadana, donde las empresas tienen un aporte de acuerdo a su nivel de ingresos, las viviendas de acuerdo a su categoría de vivienda pues tienen también un aporte para poder generar un fondo que permitiera dar todo el apoyo logístico a estos operadores de justicia, pero al mismo tiempo poder generar resultados o poder ir creando un proceso que nos permitiera ir formando una política local de seguridad ciudadana. La estrategia ha sido impulsar acciones represivas efectivas que muestren resultados inmediatos, para luego encauzar los esfuerzos en la implementación de acciones que ataquen las causas de la violencia y la inseguridad, específicamente acciones de prevención. En Honduras, principalmente en Puerto Cortés, nosotros hemos trabajado de la mano con las alcaldías. En estos momentos pues está el alcalde, el licenciado Alan Ramos, que ha montado con la ayuda de la población lo que es la recaudación de la tasa de seguridad, un centro de acopio de llamadas, donde llama todo ciudadano que tenga un problema. Eso le decimos nosotros centro de control. Nosotros tenemos comunicación vía radio con el centro de control. Entonces ellos por radio nos mandan el mensaje de dónde está el problema. Nosotros mandamos la patrulla a verificar el problema y de esa manera se le da respuesta a la ciudadanía. Donde hay más problemas, donde el ciudadano llama, que hay más, podemos decir, ciudadanos maliciosos o sospechosos, que decimos nosotros,
que posiblemente tengan la idea de cometer un acto ilícito, nosotros orientamos el patrullaje a ese lugar. Más presencia de patrullas, más prevención, la patrulla está pasando donde tenemos, según estadísticas nosotros, que hay más llamadas de las personas. El comité, en coordinación con el gobierno municipal, busca el apoyo al sistema de alumbrado público y al sistema de ambulancias. Además, se coordinan las acciones con los patronatos con mucha participación ciudadana, que incluye la realización de acciones de aseo de barrios y ordenamiento territorial. En las escuelas municipales de arte y deporte, se atiende a los jóvenes para su sano esparcimiento físico y cultural, alejándolos del ocio que los puede conducir a otras acciones de carácter ilícito. Hemos cambiado la ruta. Nosotros comenzamos apoyando a la policía con dotarla de la parte logística porque adolecía de eso, y ahora mismo sencillamente le hemos dado vuelta a la página. Estamos trabajando con proyectos, por ejemplo, haciendo canchas de entretenimiento, porque sabemos que la seguridad es bastante amplísima, y el tema de la seguridad a veces se maneja solamente con la parte represiva. Y nosotros estamos haciendo en esta ocasión un fuerte énfasis en una seguridad preventiva. De hecho, es la más barata y la más efectiva. Yo quiero compartir una experiencia de que a nivel local nosotros lo que buscamos es generar las condiciones de desarrollo, las condiciones de crecimiento económico, pero a la par de todo esto está el tema de seguridad ciudadana. Muchos colegas alcaldes me han dicho en más de alguna oportunidad que ese es un tema a nivel estatal, pero yo creo que si no lo hacemos nosotros, los alcaldes, difícilmente lo va a hacer un Estado central. Si seguimos esperando que el Estado central venga y haga un proceso de esta naturaleza, no sé cuánto tiempo nos tocará esperar y no sé cuántas personas van a ser víctimas de la delincuencia. Entonces yo creo que los gobiernos locales, claro, todo en la medida de sus posibilidades, debemos iniciar estos procesos para poder trabajar por nuestra gente en el tema de seguridad ciudadana. La firme decisión del alcalde de Puerto Cortés, con una fuerte participación de la ciudadanía, el sector privado, la Policía Nacional Civil, representantes del gobierno central y haciendo uso de tecnología de punta, más la adopción de la tasa de seguridad, han hecho posible la sostenibilidad de esta experiencia que seguramente otros municipios de la región centroamericana la tomarán como ejemplo a seguir.